Hola, hola. Bueno, a todos los que están buscando un secreto, una alternativa natural para bajar los niveles de colesterol, les tengo una súper noticia y es que las hojas de alcachofa son famosas y hay muchos estudios clínicos que demuestran que nos ayudan a bajar el colesterol. Básicamente, las hojas de las alcachofas son una maravilla porque nos ayudan a reducir, a disminuir, a bajar el colesterol malo, que es justamente el colesterol que nosotros debemos tratar de reducir, pero además la alcachofa nos ayuda a subir el colesterol, que sí es bueno. De esta manera, todo nuestro sistema cardiovascular va a trabajar muchísimo mejor cuando tenemos controlados nuestros niveles de colesterol. Y miren, es increíble, pero las estadísticas muestran que cada día son más las personas que están sufriendo de colesterol alto. Tengan en cuenta que esto es muy peligroso y tener altos niveles de colesterol es una de las causas más frecuentes de enfermedad cardíaca. Entonces realmente hay que estar alerta y hay que ponerle mucha atención. Otro dato muy interesante de las famosísimas alcachofas es que son famosas también por ayudarnos a limpiar, a desintoxicar, a depurar y a proteger el hígado. Miren, hay que tener en cuenta que el hígado es el filtro del cuerpo. Cuando decimos que es el filtro, quiere decir que es el que procesa todo ese alcohol, esas salsas, esas toxinas. Por supuesto, si ese filtro, como pasaría con el filtro de tu aire acondicionado o de tu aspiradora, si ese filtro está congestionado, pues por supuesto que no puede hacer su trabajo principal, su función principal, que es limpiar y desintoxicar el organismo. Entonces, el hecho que la alcachofa haya demostrado que tiene una acción depurativa y que realmente nos ayuda a limpiar el hígado, es una gran noticia porque eso, por supuesto, nos ayuda a mantener nuestro cuerpo saludable. Recuerden que para que nuestro organismo funcione bien, para que nuestro cuerpo, nuestra máquina funcione bien, es muy importante que nuestro hígado, el filtro del cuerpo, también funcione correctamente. Otro dato igual de interesante es que las alcachofas contienen cinarina. La cinarina es un compuesto que básicamente estimula la producción de bilis. Y por supuesto, si estimulamos la producción de bilis de una manera natural, esto favorece la digestión de las grasas y eso también es muy importante. En otras palabras, consumir alcachofa favorece también la digestión de las grasas y eso también es muy importante para nuestra salud. ¿Cómo consumirlas? Se pueden consumir de muchísimas maneras. Miren, la primera es en infusión. Preparar una infusión de alcachofas es realmente muy fácil porque tú simplemente tomas las hojas de las alcachofas, primero pones a hervir el agua, agregas las hojas de alcachofa, apagas el fuego y la dejas infusionar por 5 o 6 minutos. Luego simplemente le agregas un poquito de limón, un poquito de miel y te tomas tu infusión de alcachofas. Así de fácil. Y otra manera que yo también recomiendo muchísimo, es lo que yo más practico y lo que más me gusta, es el extracto de alcachofa. Yo básicamente lo que hago es tomar una alcachofa una vez a la semana y luego la proceso en un extractor de jugos, saco todo ese zumo, o sea, extraemos todo el jugo de la alcachofa y luego ese líquido que resulta lo pongo en diferentes botellitas de plástico, las guardo en la nevera y 2 o 3 veces a la semana me tomo mi shot de alcachofa. Esto, por supuesto, no tienes que hacerlo todos los días, puedes hacerlo de una manera intermitente, cada 2 o 3 semanas. Lo importante es darle mantenimiento a tu máquina, que es tu cuerpo, haciendo estos shots de alcachofa frecuentemente, como digo, cada 2 o cada 3 semanas y de vez en cuando entonces alternas los shots con una infusión. Y bueno, hay otros consejos que también son muy buenos para tu salud y la idea es estarlos alternando. Soy Vanessa Navarro y si quieres más consejitos como este, simplemente suscríbete a mi canal donde constantemente estoy creando contenido nuevo de salud, belleza y bienestar y de paso me ayudas a crecer esta comunidad de personas que estamos interesadas en este tipo de temas. Y otra cosa importante, si te gustó este video, regálame un like. De esa manera yo sé que este tipo de contenido es el que quieres que siga posteando. Que tengas una linda semana y nos vemos en mi próximo episodio.